Arturo Michelena, mi marido, falleció hace 20 años. En esta casa, que fue su taller, él trabajó y dictó clases. Era el estudio Arturo Michelena. Aquí construí mi casa. Nació en Valencia el 16 de junio de 1863. Mis suegros fueron Juan Antonio Michelena, pintor, y doña Socorro Castillo de Michelena, conocida por sus encajes y bordados. Era hija de Pedro Castillo. Pedro Castillo fue soldado, pintor, arquitecto y decorador. En Valencia hizo la casa de los Celis con sus laboriosas cornisas. Y la del general José Antonio Páez, que actualmente se encuentra en proceso de restauración. En los corredores que rodean el patio central, pinta 8 batallas, según las descripciones que le hace el propio general Páez. Las queseras del medio, el 3 de abril de 1819. El asalto a Puerto Cabello, el 7 de noviembre de 1823, y la batalla de Carabobo, el 24 de junio de 1821, con la cual se selló la independencia de Venezuela. Arturo, desde pequeño, salía a pasear por las riberas del Cabriales y por la ciudad, y siempre dibujaba. Era nieto e hijo de pintores, y al lado de su padre conoció el oficio. Doña Socorro guardó sus dibujos de niño. Arturo también los conservó, y luego yo los numeré. Se titulan Entretenimientos de Arturo. Representan animales, flores, retratos, guerreros, temas religiosos y de la vida cotidiana. Los hacía con creyón y acuarela. También hizo figuras silueteadas, pero Arturo hizo algo más que los otros niños de su edad. Decidió autorretratarse. Un amigo de la familia, don Francisco de Sales Pérez, cuando Arturo cumplía los 12, quiso que le ilustrara su libro Costumbres Venezolanas. Allí se destaca el ventorrillero con el borrachito en el centro. Arturo, quiero asociarme a tu gloria futura regalándote los primeros pinceles. Estudia, que tu nombre será un día orgullo de tus padres y gloria de nuestra patria. El señor Melchor Monteverde le encargó para las cajas de cigarros que él fabricaba los locos. La loca Teresa Ramírez, Ño Manuel, el loco Carlos Muñoz, el pigmeo Trinidad, personajes populares de Valencia. Tenía 16 años cuando su padre funda en Valencia una escuela de pintura. Allí no solo enseña, sino aprende. Y cada día es más conocido.
Muchos le encargan cuadros. Niña con maraquita. Viejo leyendo. Loco. Cristóbal Colón. El apóstol San Juan. Velerito frente a la playa. En 1883, cuando Arturo cumplía 20 años, el general Antonio Guzmán Blanco convocó a la Exposición Nacional de Venezuela, Centenario de Bolívar, donde estuvieron presentes todos los artistas. Arturo y su padre participaron en pintura junto con Tobar y Tobar, Cristóbal Rojas, Herrera Toro y otros. Arturo presentó dos obras, por la entrega de la bandera española de Numancia al batallón sin nombre, recibe una mención de honor. En Venezuela ya no podía aprender más y él se propone estudiar en Francia. Recibe el apoyo de un amigo de la familia, Eduardo Blanco, a quien conoció en la exposición. Arturo le había obsequiado un boceto y él le agradeció mediante una carta. Papá, quisiera leerle la cartita que escribo al señor Eduardo Blanco. Escuche usted. Muy estimado y distinguido amigo, esta se refiere a su muy grata cartica del 10 de los Corrientes, cuyo contenido abunda en conceptos nobles y generosos con que usted se digna a favorecerme. Gracias, amigo mío, por todo, que sabré reconocer y agradecer eternamente. No desmayaré en esfuerzos que hago por llegar en lo posible hasta donde anhelo, si Dios me lo permite. Pero cuento con el aliento y los buenos deseos de mis valiosos amigos, en cuya vanguardia se encuentra usted. Aquí me tiene a sus órdenes. Mi padre agradece su saludo y se lo retorna sinceramente. Desea en completa salud, en unión de su estimable familia, su amigo Arturo Michelena. Don Eduardo Blanco lo ayuda a conseguir la beca. Al fin, en 1885, el general Joaquín Crespo se la otorga y Arturo viaja a París lleno de ilusiones. Es el París de la Tercera República. Se construyen importantes edificaciones. La iglesia del Sacré-Cœur, el Hotel de Ville, que había sido quemado por la Comuna, se construye de nuevo y es el actual edificio del Ayuntamiento de la Ciudad de París. En 1889 se inaugura la Tour Eiffel en ocasión de la Exposición Universal. El puente Alejandro III con sus figuras aladas en bronce que relumbran al sol. Para 1900 se construyen el Petit Palais, hoy Museo de la Ville de París, con su majestuosa puerta en bronce y espejos. Y el Grand Palais, ambos sobre los Campos Elíseos. El hierro y el vidrio son los materiales de la nueva arquitectura. Se construyen estaciones ferroviarias como la Gare d'Orsay, que hoy ha sido remodelada y transformada en el conocido Museo d'Orsay. Este guarda en su interior la pintura de los grandes maestros de la segunda mitad del siglo XIX, tanto impresionistas como académicos, y es visitado diariamente por millares de personas. En d'Orsay está la monumental tela de Tomás
Couture, Los romanos de la decadencia, de 1847, que mide 36 metros cuadrados. Manet, en 1863, presentó su desayuno sobre la hierba. El impresionismo fue rechazado por muchos años de los salones oficiales. En ese año, nacía Arturo Michelena en Venezuela. Y llegamos al Salón de Honor en Orsay. El nacimiento de Venus, de William Bouguereau, ocupa lugar destacado. Fue uno de los pintores más famosos de su época. Los pintores impresionistas comenzaron a salir a pintar al aire libre, como en este Monet, y se reunían también en sus talleres. El académico Jean-Paul Lorrain, la excomunión de Roberto el Piadoso y los esbozos de Santa Genoveva, patrona de París, para sus frescos del Panteón, son las obras de Lorrain que están en el Museo d'Orsay. Arturo no habla francés. Se muda al taller que compartió con Cristóbal Rojas en Rue de l'Ambre. En Montparnasse era la zona donde vivían los artistas. En la calle Notre-Dame de Champs, muy cerca del taller de los venezolanos, tenía el suyo Jean-Paul Lorrain. Los talleres quedaban en los pisos altos. Tenían grandes ventanales para que entrara la luz. Así, dos corrientes pictóricas se enfrentaban: la académica y el surgiente impresionismo. Michelena se decide por el academicismo y pronto domina su rigurosa técnica. Arturo tiene 22 años. Se inscribe en la Academia Julian, en el taller de Laurent, como le aconsejó Tovar y Tovar. Hoy la Academia Julian es una escuela superior de artes gráficas. Los jóvenes ingresan tal como hace 100 años lo hacían Michelena, Rojas, Boyo, Rivero Sanabria. Las sesiones se realizan en los mismos espacios de ayer. Y la luz penetra por los mismos ventanales que miran al cielo. Se reunían alrededor del afamado maestro. Arturo pintó en varias ocasiones a su amigo Cristóbal Rojas, peculiarmente de espaldas. La salud de Arturo se quebrantaba y su madre quería que regresara. Papá, yo espero que mi mamá no dejará de comprender el gran valor de esto y que ella, lejos de ver con indiferencia el gran bien sin límites que obtendré prolongando mis estudios aquí o en Roma por 6 meses más, se resignará a esperar un poco más. Michelena trató el tema español. Un torero con bandolina es posiblemente de esta primera etapa parisina. Asimismo, española en pandereta. Y aunque de estilo muy diferente, Leda y el Cisne data también de 1887. Arturo se destacó muy rápido. El maestro Lorrain lo visitó en su taller de Rue de l'Ambre para ver el niño enfermo que preparaba para el próximo salón. El Salón Anual era el evento artístico más importante. Ser admitido y luego premiado era el máximo honor para un artista. Si algún día he sentido lo que se llama una emoción verdadera, ha sido este, madre mía.
Monsieur Arthur Michelinat. Monsieur Arthur Michelinat. Monsieur Arthur Michelinat. Cuando fui llamado para recibir de manos de Monsieur Bouguereau, presidente del jurado de pinturas, mi recompensa, yo no sabía de mí. Y hubo un momento en que creí no poder llegar hasta el ministro de Bellas Artes que presidía el acto y quien, casi poniéndose de pie, dándome un apretón de manos, me dijo: Vea, señor, cómo le aplauden. Vea, señor, cómo le aplauden a usted. Arturo se mudó aparte, cerca de la calle de Lambre, en el Boulevard Raspail. Alquiló un apartamento-taller en el número 221. La Caridad fue admitida en el Salón de 1888 e igualmente el Retrato Ecuestre del Libertador. La legislatura del Estado Carabobo le había encargado este retrato. Dentro de la pintura académica habían diferentes corrientes. Una de ellas, el orientalismo. En la colección Banco Industrial de Venezuela hay tres cuadros de esta temática: Joven árabe, Soldados árabes y Fantasía. Fantasía es un precedente de la maestría que logra más adelante Michelena en la pintura de caballos, especialmente en los temas de historia patria. Al Salón Oficial de 1889 envía El granizo en Reims y La joven madre. Participaron fuera de concurso por haber ganado anteriormente medalla de oro. Son enormes cuadros con las figuras en tamaño natural. La joven madre es una obra al aire libre. En la Gran Exposición Universal ese mismo año participa con Carlota Corday, en la que tenía toda su fe. Con esta obtuvo el máximo premio, la medalla de oro de primera clase. El acto de entrega fue una imponente ceremonia con representantes de casi todos los países. Poco después hizo El campo de Marte. Allí está la Torre Eiffel. De esa época es también la patrona, una señora que lo cuidó en París durante la recaída en su enfermedad. Intempestivamente, a fines de 1889, Arturo deja con unos amigos en París sus pertenencias y cuadros para regresar a Venezuela. A su llegada a Caracas, se encuentra con el impulso dado en diferentes órdenes por Antonio Guzmán Blanco, visible muy especialmente en la arquitectura. Las ciudades importantes vivían una etapa de desarrollo artístico y cultural. Arturo fue recibido con homenajes tanto en Caracas como en Valencia. En enero de 1890, conocí a Arturo en el Teatro Municipal en un acto en su honor. Él era blanco, con pelo negro, barba y bigotes rubios, ojos claros, verdosos, mediana estatura, ancho de espaldas,
Vestía muy elegantemente. Hablaba muy poco. Carácter apacible. Él era amable con chicos y grandes. El gobierno le encarga el gran cuadro Las queseras del medio. También hizo paisajes, como el paisaje del paraíso. Y me pintó vestida de rojo. Arturo visitaba mi casa con frecuencia. En esa época le encargaron muchos retratos. Nos casamos el 17 de julio de 1890. Fuimos muy festejados. Pintó manojitos de azahar en la tela de mi traje de novia. Usé un gran abanico de encaje blanco, así como mi velo y la corona de novia. Arturo me pidió que le posara para el rostro de la Virgen de los Desposados y luego me la dio de regalo de bodas. Siempre ha estado en mi cuarto. Asistió el presidente Andueza Palacio y la prensa reseñó la boda. Nuestra vajilla la mandó a hacer en Limoges con un monograma hecho por él. Muy pronto nos iríamos a Francia, donde él continuaría sus estudios. En mi pequeño escritorio hice varias cartas de despedida. Como se acostumbraba entonces. Mientras yo escribía, él me pintó. El cuadro se llama La Alcoba. Viajamos en el vapor América. En cubierta, Arturo lo pintó. Fue un buen viaje. Al llegar a París, Arturo envió tarjetas de participación de nuestro matrimonio. El Arco de Triunfo quedaba próximo al apartamento que alquilamos. Encontré el nombre de Miranda entre los generales de la Revolución Francesa. Vivimos en la calle Léonce Reynaud. Número 12. Desde el balcón veíamos la Torre Eiffel recién terminada. Por la cercana avenida Maxo se llegaba al Arco de Triunfo y a la avenida Wagram, donde Arturo encontró un taller. Estábamos cerca de la Torre Eiffel, pasando al lado de los jardines del Palacio Galliera. Mi cuñado era entonces el ministro de Venezuela en Francia. Nos reuníamos con frecuencia en casa. Arturo nos hizo un pequeño cuadro. Estoy con dos de mis hermanas y una sobrinita. Arturo era apasionado de la equitación y de la música. Trabajaba incansablemente de día y de noche. Amable con sus amistades, leal, buen ciudadano, excelente esposo. Desprendido y generoso. Virtudes características de su personalidad. Al poco tiempo de llegar, realizó las ilustraciones para Hernani, el drama de Víctor Hugo.
y comenzó su obra más grande, Pentesilea, para llevarla al próximo salón oficial. Quiso que su maestro Laurent le diera su opinión antes de presentar la obra. Michelena, usted es un artista ya maduro. No necesita mi opinión. El día de la inauguración se exhibían dos obras en el sitio de honor, Pentesilea y la bóveda de acero de su maestro Laurent. Pentesilea está hoy en el Círculo de las Fuerzas Armadas en Caracas. Aquí estamos en los salones del Hotel de Ville de París y llegamos al Salón Lobo. Este salón tiene pinturas de Jean-Paul Laurens, quien fue maestro de Arturo Michelena. Este cuadro, la voûte d'acier o bóveda de acero, es así llamado porque los representantes del Consejo Municipal colocan las espadas cruzadas en alto y hacen una bóveda de acero al rey XVI, cuando él llega al Ayuntamiento de París tres días después del célebre 14 de julio. Y el rey agarra lo que se llama la cocarda, los lazos con los colores rojo, blanco y azul, que son los colores que cerran los colores de la República Francesa. La perfección técnica la enseñó Laurens a Michelena y este la aplicó en su pintura. Pero de una manera diferente, a la misma temática histórica y mitológica de una pintura casi moribunda en Europa, le sumo, junto a los otros pintores venezolanos, una sangre nueva y el dominio técnico. En 1891 hizo el pequeño cuadro Escena de Circo. La bailarina recuerda a las de Degas. Bodegón, una naturaleza muerta de tema muy francés. Enseguida comenzó a hacer apuntes, estudios y bocetos para su tema del siguiente salón, una corrida de toros. Preparó el estudio del monosabio de la vara rota, picador con toro y monosabio, boceto definitivo de la vara rota. Michelena entre sus amigos se autorretrata. En busca de la recuperación de su salud, fuimos a una playa al norte de París. Como no mejoraba, su médico le aconsejó cambiar otra vez de clima y decidimos regresar a Venezuela. En Caracas, en la otrora bucólica La Pastora, vivirán tiempo después. También habitaron en Los Teques y en Antímano. Lastenia, ya es hora. Creo que debemos irnos a la estación. Sí, Arturo. Mis sobrinas deben estar por llegar.
esta época datan numerosas obras de importancia. Algunas las hizo por encargo, otras por distracción. Entre estas, la acuarela Señoritas en el Campo. El Salón Oficial de 1893 preparó Los Morochos a Guerrevere. Fue su último envío al Salón. El general Joaquín Crespo le solicitó su retrato ecuestre que colocó en Miraflores. Y le encargó hacer el techo para el Salón Sol del Perú. Allí están las alegorías de la noche. La aurora y las cuatro estaciones. Eran grandes telas que preparaba en el estudio y luego colocaba en el sitio. Arturo firmaba sus cuadros solo cuando los terminaba. Por eso hay tantas obras autenticadas por mí. Diosas Pomona. Y Flora. También se las encargó el general Joaquín Crespo. El gusto que tenía Arturo en pintar flores era muy grande. Todos sus amigos pintaron flores. Cristóbal Rojas, Rivero Sanabria. Las rosas eran tal vez las más apreciadas. A mí me encantan las flores. Y en París, Arturo siempre me llevaba alguna. Disfraz de seda bordado y luego lo adornó con más flores. A nuestro amigo el doctor Arístides Rojas lo retrató en Desván del Anticuario. No tuvimos hijos. Mis hijos fueron los cuadros de Arturo y también mis sobrinos. Tengo muchos sobrinos. Me quieren y visitan con frecuencia. De pequeños los cargué a todos. También tengo varios ahijados. A Arturo le gustaba autorretratarse. Lo hizo desde niño y de adulto. Su autorretrato con Gorguera, autorretrato entre el público de la vara rota, autorretrato con sombrero de copa, autorretrato con paleta de pintor. Lo hacía frente al espejo o se servía de la foto del día de la boda. Su fisonomía inconfundible, reproducida en los lienzos. Arturo Michelena le hizo 3 retratos a su esposa y muchas veces ella le sirvió de modelo.
El último retrato de 1895, con una boina oscura, lo pintó en su casa, en su caballete. Se encuentra hoy en el Museo Arturo Michelena. Arturo pintó a casi todos en mi familia, a mamá y a papá. Doña Mercedes Mendoza de Tello. General José Ramón Tello. Arístides Tello Mendoza. Julia Olavarría de Tello. Elvira Tello Mendoza de Helmond. Federico Helmut Coelho. E hizo muchos retratos por encargo. El de Conchita Núñez de López Méndez, llamado Dama en Azul. El general Jesús María Aristigueta. Niño Llorón. El bautizo de Jesús lo pintó en 1890. También hizo a Jesús y la Samaritana. Años después, pintó a Jesús en el huerto. Lo presenta con el ángel y el cáliz. Monseñor Críspulo Uzcategui, arzobispo de Caracas, le encargó la última cena para la catedral. Este boceto para la última cena difiere de la obra definitiva. Esta se encuentra bosquejada. Está en la capilla del Pilar, donde todos los años se coloca el monumento el Jueves Santo. Quedó así por la prematura muerte de Arturo Michelena. Las líneas están trazadas con maestría y certeramente la luz de la luna penetra en el cenáculo. Y el padre Castro, para la Santa Capilla, le encargó los milagros de la multiplicación de los panes y los peces y las bodas de Caná, que solo abocetó. Su enfermedad le impidió completarlas. Cuando Arturo las estaba haciendo, desde Los Teques le escribió a su hermano Manuel. Me animan a la ejecución de estas dos obras el deseo de que se conserven en lugar sagrado y constantemente expuestas. Así, algo quedará de mis pobres obras y una vez muerto, no seré del todo dado al olvido. Michelena realizó su más importante estudio. Una alegoría. El Panteón de los Héroes. Reúne a los próceres de la independencia. Ubica a Bolívar en el centro, en la única silla, a la entrada del panteón. Arturo investigaba para sus cuadros, escribía cartas solicitando datos. Miranda en la carraca. Un boceto. Y una obra definitiva. Para el rostro de Francisco de Miranda, que es el eje focal de la obra, le sirvió de modelo su amigo Eduardo Blanco. La muerte de Sucre en Berruecos. La muerte de Cedeño en Carabobo. Vuelvan caras. En Las Delicias se levantó el hipódromo de Sabana Grande. Arturo Michelena
siempre se sintió atraído por los caballos. Fue comisario del Jockey Club. Adquirió la yegua Calixta. Allí se corría el Gran Premio Miranda. Calixta ganó varias carreras. En una de ellas le ganó al caballo del presidente, el general Joaquín Crespo. El problema para Michelena, lo mismo que para Rojas, me parece una especie de dilema: o bien seguir la enseñanza de sus profesores, en particular de Jean-Paul Laurence, o bien pasar afuera. Y ese era un problema trágico, porque en esta época no hay duda que los academicistas, los clásicos, digamos, tenían todo entre sus manos, de tal modo que el joven que quería acceder a un cierto porvenir tenía que obedecer al sistema, a la disciplina, a las teorías de la academia. Por eso yo creo que ha seguido, quizás más que Rojas, esa enseñanza de manera para obtener lo que era normal para esta época, unos premios en cada salón para destacarse y después regresar con los reales en su país. Y lo que fue, pero hay que ver cómo ese joven, a pesar de la enseñanza, se puso a admirar o bien a observar lo que pasaba alrededor de él. La pintura realista naturalista, ese aspecto de la miseria, que lo interpreto con mucha emoción. No hay duda que a su llegada en 1885 en París, ya el impresionismo, a pesar de ser muy discreto, existía, y se podía ver unos cuadros, unas pinturas, al mínimo en Durand-Ruel u otras galerías del momento. Y no, por eso me parece que ha observado bastante bien, porque hay que notar que cada vez que tiene una silueta humana, ya la destaca sobre un fondo luminoso. El médico ya se ve muy bien, hasta también el rostro de Charlotte Corday ya se nota lo mismo. Y ese gusto para una luminosidad en el fondo es algo que los demás clásicos o académicos no tenían tanto. Hay que ver cómo ese rostro de muchacha, enrollado por flores, ya es casi el máximo que podía obtener. Hizo un resultado magnífico con ese sentido típicamente impresionista. La muerte arrebató la vida a Arturo Michelena el 29 de julio de 1898. Se decretó duelo nacional. Los pintores de Caracas publicaron un acuerdo que firmaron Antonio Herrera Toro, Martín Tobar y Tobar, Rivero Sanabria. Los restos de Arturo Michelena reposan en el Panteón Nacional. Los cuadros de Arturo los conservo siempre. Los legaré a la nación venezolana. Doña Lastena había donado las obras a la nación, pero con destino al Museo de Bellas Artes, para dos salas. Yo le propuse a don Arturo Croce que se hiciese un museo, que se comprara la casa, y inmediatamente se lo transmitió al doctor Pisani, que era el ministro de Educación en aquel entonces. Naturalmente que tuve total apoyo de ello. Y también, naturalmente, y sin que supiera, pero que lo hizo casi a la vez,
en el Congreso un gran hombre venezolano, un gran caraqueño, que fue mi profesor. Ese extraordinario hombre que hizo la proposición al Congreso para que se fundara, se creara un museo también, es don Luis Alfredo López Méndez. En 1894, don Arturo compró el terreno a un agente de bienes raíces llamado José Montovio. A partir de esa fecha comenzó a fabricar su estudio, que a la vez vivían en La Pastora, en lo que es la farmacia La Pastora. Esa era casa de su propiedad, allí vivían. Hasta 1896, don Arturo trabajó allí intensamente. Allí hizo obras, todas las que le encargó el general Joaquín Crespo, entre ellas Diana Cazadora, que por cierto le posó la hermana mayor de Tito Sala. Bien, allí le visitaban su padre mucho y muchísimos amigos y alumnos. Él daba clases allí. Muy bien distribuidas las clases para que no coincidieran por las poses del al natural, las mujeres y los hombres a la vez. Estaba repartido por la tarde, era por la mañana eran los chicos y por la tarde eran las niñas. Eso fue poco, porque en realidad la enfermedad ya le estaba minando. Se compró la casa, se hicieron los trabajos de restauración. Todo este proceso duró 2 años, hasta que el 29 de julio de 1961 fue inaugurado. Lo inauguró el ministro de Educación para aquel entonces, el doctor Leandro Mora, y también fue la inauguración, que paz descanse, el monseñor Pellín. La extraordinaria obra del pintor Arturo Michelena se reproduce en libros, catálogos y afiches. Se muestra en exposiciones y se conserva en numerosas colecciones. Y principalmente en la Galería de Arte Nacional. La sala de exposiciones de la Fundación Banco Industrial de Venezuela exhibe unos 40 óleos y mayor número de dibujos. En su totalidad, la obra conocida de Arturo Michelena puede aproximarse al millar.